Hola, hola, mi gente lindísima de este mi canal, Liz Smile Style. Yo, para todos los nuevos, soy Liudmila Reyes y hoy les vengo con un productico terminado. Que si vieron la miniatura, vieron que tengo un... esto lleno. Lleno de producticos terminados, petao, petao. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo en dos vídeos. Un vídeo que va a ser los producticos terminados del cuidado del cuerpo, del cabello, etcétera. Y otro vídeo que va a ser los producticos terminados de cuidado facial y maquillaje, ¿vale? Eso es importante. Entonces, el vídeo de hoy va a ser los producticos terminados de cuidado facial y maquillaje. Comenzamos con... Bueno, voy a empezar por los serums que he terminado, ¿vale? El primer serum que les voy a mostrar que he terminado y que le he dedicado un vídeo al canal es este serum de Revolution Skincare al 1% de Bakuchiol, este. Que la verdad este serum me encantó, me encantó, me encantó cómo me dejó mi piel, señores. Cuando yo empecé a usar este serum, yo tenía la piel con mucha textura porque me estaba cambiando debido a las hormonas del embarazo. Y mi piel mejoró muchísimo. En unos 10 días ya yo empecé a ver resultados, aunque lo estuve usando 2 meses y medio, que fue lo que me duró este frasco. Todas las noches. Esa era mi rutina de cuidado facial de la noche utilizando este serum. ¿Volveré a él? Claro que sí. Si quieren más información sobre ese serum de Bakuchiol, por acá arriba les dejo el vídeo. Entonces, los otros serums que terminé, que los voy a poner todos juntos, son los serums de niacinamide. Tengo uno al 10%, también de Revolution Skincare, este. Este es al 10% más zinc y tengo otro al 15%, ¿ya? Ambos los hemos usado. Este lo usó mi esposo, este lo usé yo y la verdad es que estamos encantados. Encantado, es que nos gusta mucho la niacinamida. Ustedes saben que siempre está en mi rutina. Algunas veces diario, esto sí lo usé diario junto con el serum de Bakuchiol, muy importante. Y me encantó, me encantó, me encantó. Otras veces las uso alterno, pero siempre tengo niacinamida en mi rutina de cuidado facial. Tengo un vídeo dedicado a comparar esta niacinamida, mejor dicho de Revolution Skincare, con la de The Ordinary. Se los dejo por aquí por si les interesa. Otro serum que terminé, que me encanta, estoy enamorada de él y también le he dedicado un vídeo en el canal. Me da gracia porque casi todos los serums que me gustan mucho, vuelvo y repito, es este serum de la línea, o mejor dicho, no es un serum, yo le llamo serum pero es incorrecto, es una esencia suprema multiacción, Supra Essence, la Anti-Age Global de Yves Rocher. Esta esencia, señores, me encanta, me encanta, te da una luminosidad, te da vida a la piel, es una cosa maravillosa, maravillosa. Yo soy adicta a esta esencia, adicta. Y si me sigues por Instagram, hace poco, bueno, hace ya un tiempito, no sé cuándo subirá este vídeo, llegué a los 3 puntos en compras de Yves Rocher, porque saben que a mí me encanta Yves Rocher, y cogí, evidentemente, como producto de regalo, este serum maravilloso, que tiene un precio elevado, y lo cogí de regalo. Me encanta. Tienen el vídeo del serum por acá arriba, se los dejo. Y nada, me encanta. ¿Qué les puedo decir? ¿Repetiré? Claro que sí, ya tengo uno ahí de repuesto. Otro serum que terminé, o mejor dicho, que terminó mi esposo, fue este serum de Cafeína Solution al 5% más EGCG, este. La verdad es que para la oscuridad de sus ojeras es muy buen serum. Yo le dediqué un vídeo también al canal a este serum. Se los dejo por acá arriba. El serum necesita hidratación después. Este serum necesita mucha hidratación en la ojera después, señores. Muy importante. Yo lo repito porque siempre lo digo y la gente dice, no, que me reseca. Colócate una crema de contorno de ojos muy hidratante, como por ejemplo la de aguacate de Martina Helbar, algo así, que sea una super chute de hidratación encima de este serum. Y verás que te va a gustar después cuando veas resultados. No vas a ver resultados de un día a otro. Tienes que ser constante. De todas formas, tienen un vídeo en el canal. Si quieren más información, pásense a verlo. Otro serum que hemos terminado, mi esposo y yo. Más mi esposo que yo, porque le encantó, por cierto. Y tuve que comprarle el frasco grande. Es este serum. Bueno, esta mini talla del Advanced Genifique de Lancôme, que por cierto, a este serum le voy a dedicar un vídeo, porque creo que la gente confunde este serum como si fuera un serum antiedad, y no es un serum antiedad,
Es mejor que un ser un antiedad. Es un ser un que te cuida, un ser un protector de la piel, porque lo que hace es proteger el microbioma del rostro. Y eso, cuando tienes brotes de acné, cuando tienes rosácea, cuando tienes problemas en la piel, problemas, esto es una maravilla. Le voy a dedicar un vídeo explicándole bien qué cosas es el microbioma, porque estuve viendo opiniones respecto a esto mismo de una microbióloga y me encantaría compartirla con ustedes porque es información importante que tenemos de nuestro lado. Yo no digo que este serum es para todos los días, lo digo que es para las épocas esas en las que tenemos brote. Este serum te va a ayudar, señores. Es una maravilla, mi esposo está enamorado de este serum. Ahí tiene una versión del mismo de 20 mililitros que ya se la bebido y le compré este mes uno nuevo que ya lo verán en el haul de compra de este mes, ¿vale? Se lo compré de 50 mililitros, ya lo verán, ya lo verán. Porque le encantó y realmente le ha mejorado su piel, señores. Una maravilla este serum. Una maravilla para cuidar y atacar los problemas del rostro como brotes de acné, resequedad, rosácea. Todas esas cosas, este serum es una maravilla. Esa es mi humilde opinión por mi experiencia. ¿Ya? Yo no soy experta en nada ni nada. Y por lo que estudié, ya investigué, dije, ¿y por qué esto hace esto? Me puse a investigar y sí, es una maravilla. Por eso cuesta tanto y tiene muchísimos estudios de fondo. Nada, que le voy a dedicar un vídeo a este serum y les voy a explicar más a detalle, ¿vale? Repetiré, sí, ya repetí. Bueno, serums ya. Ahora voy a enseñarle un aceite que terminó mi esposo, que es el de árbol de. El aceite de árbol de té de Body Shop, que él lo usa para cuando le sale algún granito, colocarle un poco de ese aceite en ese granito para que ese granito al otro día seque del todo. Entonces, este aceite de The Body Shop, buenísimo. Para él es el mejor. Ha probado otros aceites de árbol de té y no le han funcionado tan bien como este. Así que ya lo saben, este es el mejor. Otras cosas que terminé este mes fueron cremas del rostro. Tengo una que me vino de regalo en la revista, que es esta, la crema extra nutritiva Detox de Naobay, que nunca la había probado y me encantó. Esta crema me gustó mucho, contiene aloe vera, jengibre, arándanos, regaliz, manteca de karité y aceite de aguacate y oliva. Esta crema es buenísima, señores. ¡Qué hidratación! ¡Qué cosa más bonita! Me encantó, ¿eh? Me gustó muchísimo. ¿Repetiré? Creo que sí. Otra crema que usé que me dejó in love total y la voy a comprar algún día. Ahora no, porque tengo otra ahí de repuesto, pero sí me la voy a comprar. Eso se los garantizo yo porque me enamoró y es una muestra lo que usé. Y es esta de Clarins, la Multi-Active Jour. Esta. Que dice que es una crema antioxidante de día para atacar las finas líneas de expresión. La verdad es que esta crema me encantó. La probé, la estuve probando como 4 días, 5 días seguidos. Es que me encantó, me encantó. Cuando yo digo que una crema me encantó, es porque yo vi algo en mi piel que no tenía antes. Me enamoró esta crema. La voy a probar a profundidad porque me voy a comprar la original, ¿eh? Que lo sepa. El formato grande, porque esto fue una muestra que me enviaron una compra que hice en Druni. La otra crema que probé también, y es de noche, es esa versión, pero de Clarins también. Pero la que es de noche, que dice que es súper restaurativa de noche para todo tipo de pieles. Me gustó muchísimo también. Esta también la voy a probar y ya les contaré en su versión en formato grande, ¿vale? No en versión mini o de muestra como esta. Yo la voy a probar y ya les diré mi opinión. Pero esta muestra que usé entre 4 y 5 días, es que me encantó, señores. Me encantó. Voy a repetir. Sí, la compraré y la probaré. Ahora no, pero dentro de unos meses, claro que sí. Lo otro que terminé por aquí fueron muchas muestras de cremas y eso. A ver, estas dos de la crema de la Rich Cream de Yves Rocher, esta, la crema de noche, estas dos muestras, creo que las ven bien ahí, ¿sí? Las usó mi esposo, no le gustó mucho para su piel que es grasa,
¿Ya? Porque dice que al otro día le amanecía la piel grasosa y a él no le gusta mucho eso. Entonces, claro, aunque después al otro día por la mañana se lavaba la cara. Yo no la usé porque no es para mi rango de edad, pero para el rango de edad de él sí. Entonces, por eso la usó él. No le gustó mucho, ya se los digo, pero él tiene la piel grasa, a lo mejor una piel mixta sí. ¿Ya? Yo no tengo el problema ese. A mí me gusta que al otro día cuando yo me levante me verme la piel de atrás, después ya me lavo mi rostro y me echo mi rutina de día. Pero a él no le gusta levantarse con la piel grasosa. Entonces, esto no le gustó. Otra crema que también usó mi esposo porque era para su rango de edad y no para el mío fue esta muestra. Estas tres muestras de la crema Age Perfect celular de L'Oréal Paris. Esta. Tres muestras usó. No le gustó tampoco porque al otro día la usó por la noche, ¿eh? No le gustó tampoco porque al otro día su piel se levantaba como grasosa, con mucho brillo. Y a él eso no le gusta. Él dice que a él le gusta que se absorba y al otro día levantarse normal. Y como tiene la piel grasa, es que claro, yo lo entiendo porque a las pieles grasas eso no le suele gustar mucho. Entonces no le gustó mucho esta crema. Dice que sí, que la piel bien, que no le dio ni brotes ni nada, que la piel se le mantuvo bien, pero que el hecho de levantarse con esa piel brillosa, como que no. Yo les doy su opinión para que ustedes sepan. Ahora, una crema que usé yo que no me gustó nada, que fue una muestra que me enviaron en una compra que hice en Maquillalia, fue esta crema de la marca Siaha, de Jeju Young Skin, que tiene un SPF, protección solar del 10, que tiene camelia japonesa. Esta crema no me gustó porque me dejaba como un velo blanco. No me gustó nada, nada, por lo que no la voy a comprar, evidentemente. No me gustó en mi piel. Por lo menos en mi piel oscura, no me gustó esta crema. La usé de día, evidentemente, no me gustó. Otra cosa que probé, que tampoco me hizo mucho, normal, no puedo decir ni sí ni no, pero es este aceite de rostro multireparador de Garnier Bio, que está bien para las que le gustan los aceites, pero yo no soy de aceites. Yo soy más de cremas nocturnas. Como no soy de aceites y soy más de cremas, entonces evidentemente no es lo mío. Pero el aceite está bien. Si te gusta el aceite, por favor, pruébalo y emite tu propia opinión. Yo no sé decir si es bueno o malo porque yo lo usé por tal de gastar la muestra, pero en realidad los aceites no es lo mío. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me expliqué bien? Creo que sí. Entonces, limpiadores faciales que terminamos. Terminé yo este limpiador en espuma, esta espuma limpiadora de uva hidratante y de salvia purificante para todo tipo de pieles de Caudalie. Me encanta esta espuma, me encanta. Yo la usaba todos los días por la mañana. La ducha de por la mañana, yo usaba esta espuma. Me encanta, señores. Me encanta, me encanta. Con aguas bien frías es que yo me lavaba la cara por las mañanas, eso es importante. Y usando esta espuma, ahora estoy usando otra que también me gusta, pero esta de Caudalie es una maravilla. Yo la cogí rebajada en la farmacia porque venía un pack de dos. Este es el segundo que gasto. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Sí repetiré, evidentemente, sí repetiré. Lo otro que gasté que no me gustó nada, 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 nada fue este Micellar Cleansing Face Wash de Skin Foodie. De la línea Skin Food de Lidl de 100, no me gustó nada. Me resecaba mucho el rostro. Y no sé, no, no. Este gel para el rostro, para lavar el rostro, es que no me gustó. No me gustó. No me gustó. Mi piel, no me gustó cómo se sentía mi piel después de usarlo. No me gustó. No repetiré, evidentemente. Lo compré para probarlo, porque había escuchado mis buenas opiniones del mismo, pero yo no voy a repetir porque esto no me gustó nada. Ahora, otras cosas que terminé, otro limpiador de rostro que terminé es este, que lo terminó mi esposo en realidad, porque él sí usa este, el sebo vegetal para su piel que es grasa, yo no, yo no. A mí me gusta que me dé un poquito más de hidratación porque mi piel es mixta y en invierno, en otoño-invierno suele tender un poquito más a seca, algunas partes. Ya en la zona T sigue siendo grasa, pero el resto se reseca bastante. Entonces, por eso no uso esta. Mi esposo le encanta porque su piel es grasa y a él le funciona de maravilla y le encanta este gel y siempre repite. Entonces, para las pieles grasas les recomiendo este gel de Yves Rocher. Es maravilloso, señores. Maravilloso. Yo lo he usado alguna que otra vez en verano y me funciona muy bien también, ¿eh? Y es muy bueno para controlar brotes de acné y todo. Este gel para pieles grasas o mixtas con tendencia a grasa, maravilloso. Entonces, lo otro que no fue que terminamos, sino que se echó a perder. Él está usando esta,
este contorno de ojos de IT Cosmetics, pero ¿qué va? Tiene una consistencia como rara y le estaba ardiendo ya el contorno de ojos, por lo tanto tuvo que dejar de usarlo y porque se venció, se venció. No lo usamos antes de que se venciera, antes del año, tiene más de un año y se venció y nada, tuvimos que desecharlo. Pero ni fu ni fa, ¿eh? Dice mi esposa que normalito. Ni fu ni fa, normal. Un contorno de ojos, pero que no te da un resultado así que tú dices, wow, qué bonito. No, ni fu ni fa. Lo otro que terminé también fue este otro contorno de ojos, el Hidra Vegetal de Rocher, que ustedes saben que me encanta. Me encanta, me encanta y siempre que puedo repito con él. Es el contorno de ojos de Rocher que más me gusta. He probado otros que no me han gustado tanto, sinceramente, porque el fuerte de Rocher no son los contornos de ojos. Pero este me encanta, sobre todo para debajo del maquillaje. Es que eso es una maravilla, señor. Esto me da una hidratación ahí en la ojera que mágica, mágica. Maravillosa. Lo otro que terminé fue este protector solar de Yves Rocher también, que me gusta muchísimo. Lo único es que hay productos con los que no puedo unir. Hay activos con los que yo no puedo poner este protector solar porque me crea tabaquitos, ¿ya? Me crea residuo blanco de eso que no me gusta mucho. No es que se me vea blanca la piel, no, el protector solar se distribuye súper bien y se absorbe bien en la piel, pero con algunos productos, como por ejemplo con ácido hialurónico, ¿ya? Me crea como tabaquitos, me paso la mano y me crean como unos residuos, tabaquitos que yo le llamo pelotitas blancas, que no me gusta. Eso es lo único, pero como descubrí con qué activos no lo podía usar, pues lo pude aprovechar al máximo, como ven. Y me encanta este protector solar, sobre todo para verano. Para verano me gusta mucho. Muy buen protector solar. Ahora, terminé también esta muestra de la Lip Sleeping Mask de Laneige. Me encanta esta mascarilla para los labios de noche de Laneige. Es una maravilla. Me la voy a comprar en el Black Friday. Sí, repetiré con ella, claro que sí. Porque me encanta. Y me mantiene mis labios así, hidratados, bonitos, sin esa pellejera y esa resequedad que no soporto yo. Por lo tanto, esta es una de las cosas que me voy a comprar en el Black Friday, que lo sepa. Otra cosa que usamos, que usó mi esposo, no fui yo, fue el Purifying Cleansing Gel de Bosia, este que me vino en una muestra, en una compra que hice en Sephora. Él lo usó y dice que sí, que está bien para las pieles como la suya, muy bien, porque limpia bien y no le deja la piel ni brillante ni nada, le gusta como le deja la piel, entonces está muy bien. Y le duró cantidad esta muestra, ¿eh? Con una gotica hacía cantidad de espuma. Lo que después vimos el precio está un poco caro, por lo tanto pasamos. Una crema que terminó mi esposo, no terminé yo, fue esta crema que me vino en una cajita de Beach Wash. Está vacía, ya él lo rebanó todo. Aquí no queda nada, si se fija. Esta fue una crema que él usó en verano y le funcionó súper bien. Esta de Tony Moly. Y dice que sí, que está muy bien porque no es una crema que le dejaba brillante y él que tiene la piel grasa, evidentemente, dice que sí, que le gustó. Otras cosas que terminé y que probé fueron muestras de perfume. Tengo por acá unas cuantas. Las voy a sacar todas rápidas. Les voy a decir cuál me gustó, cuál no, y etcétera, y por qué. El Liador de Lancôme. Este. Yo tengo sentimientos encontrados con este perfume. Porque acabado de colocar en mi piel no me gusta. Pero cuando ya lleva un tiempo sí me gusta. En fin, cosas de loco. Que uno a veces está loco y no se da cuenta. Yo lo estoy diciendo aquí sinceramente lo que fue. Este perfume de AKN de mujer sí me gustó. Sí, me gustó. No más que mi perfume preferido, que es la Vie Belle, si ustedes me siguen desde siempre lo saben. Pero sí, me gustó este perfume, me gustó. No sé si lo compraría, porque antes de comprarme este me compró la Vie Bella, pero bueno, nada, que me gustó el perfume. Este Gucci Blonde también me gustó. Aunque lo veo un poco fuerte, pero me gusta el olor. El olor es un poco fuerte, pero me gusta. No sé cómo describirlo. Me gusta, no me lo compraría, pero me gusta el olor. Este perfume, el Olimpia de Paco Rabanne, sí me lo compraría. Qué cosa más rica, por favor. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó. No más que el mío preferido, pero sí, este sí me lo compraría, seguro. Me encantó, sí. Este perfume Agua Fresca de Citrus Cedros, este se lo compré a mi esposo porque probó esta muestra y quedó enamorado.
In love total. Entonces lo vi rebajado en Druni un día y le di la sorpresa y le compré el pomo de 120 mililitros porque este perfume le encantó, ¿eh? Le encantó. Y fue que probó esta muestra y me dijo, mi amor, este perfume. Y yo le di la sorpresa. Así que si eres chico y te gustan los perfumes así un poco cítricos, este creo que te va a gustar porque realmente tiene un olor masculino pero rico. ¿Ya? Este perfume, el Caoul de Paris, no me eso mucho. Este, el Loewe Aire, este, lo noté como una colonia fresca para después de la ducha, pero no fue, sí, porque aquí dice Eau de Toilette Spray Natural. Es una colonia fresca para después de la ducha, muy bien, pero para salir no me lo compraría, este. Y mi perfume preferido para ir a trabajar, que es el Mom Evidence. Aunque claro, ahora estoy haciendo teletrabajo, no estoy yendo a trabajar como tal a la oficina, pero este perfume sí, repetiré y repetiré con él porque me encanta, es el Mom Evidence de Yves Rocher. Estoy enamorada de este perfume, es una maravilla de la maravilla, lo recomiendo, sí, me encanta. ¿Qué les puedo decir? Y ahora lo otro que terminé fue esta toallitas desmaquillantes que yo las uso para limpiarme los swatches, cuando me mancho los dedos y eso, cuando me maquillo para grabar y esas cosas, para eso es para lo que las uso. Ya las terminé. También, para lo que yo las uso, también. Y lo otro que terminé, ya me quedan dos cosas, grupos de cosas, ¿ya? Vamos a ser claros. Es este tratamiento de aceite de ricino puro prensado en frío para las pestañas y las cejas. Ese que lo compré en la farmacia cuando fui a comprar las pastillas del embarazo. Y la verdad es que es una maravilla, señores. Yo la verdad es que veo que mis pestañas y mis cejas han mejorado mucho. Se ven como más, con más vello. No sé si ustedes lo notan. Yo sí lo noto. Y mi esposo también. Entonces yo sigo echándome tratamientos y tratamientos. Hasta que me lleguen a las nubes. No, que sí, que me gustó y además muy económico. Me gustó mucho, la verdad. Me gustó y no pican los ojos ni nada. Este. Ya me compré unos de repuesto que en el hall de compra los van a ver. Pero bueno, este ya lo terminé y me compré otros. Me gustó. Y lo otro que terminé fueron mascarillas. Terminé este pack de mascarillas, que lo voy a acercar para que lo vean. Mírenlo aquí. Esta, que es una mascarilla que tiene extracto de bambú, niacinamida, ácido hialurónico. Y la verdad es que esta mascarilla me encanta. ¿Para qué les voy a decir? Vienen cinco mascarillas. Estas las compro yo en Beachbox, en la tienda de Beachbox. Es que me encantan este pack de mascarillas. Me encantan. Me gustan muchísimo estas mascarillas. Para devolverle la hidratación, la vida a la piel. Y para que sane la piel. Porque como tiene niacinamida, es que es maravillosa, señor. Esta mascarilla yo las recomiendo. Un poquito cara. Yo las suelo coger cuando están en oferta. Porque si no, no las compro, evidentemente. Porque 5 euros una mascarilla. ¿What? No. Yo espero que rebajen. Cuando las rebajan, entonces las compro. Me encantan, ¿eh? Ahí tengo otro pack. Evidentemente, ya lo cogí rebajado. Y me encantan. Es que estas mascarillas me encantan. Repetiré con ellas, sí o sí. Mira, aquí está una que usé yo y una que usé mi esposo, que son de ese tipo, ¿ves? De ese tipo de mascarilla. La verdad es que me gustan muchísimo. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Me encantan. Otra mascarilla que terminé y usé y me encantó, que son muestras que me regalaron en The Body Shop, en la última compra que hice hace. Es esta, que es una mascarilla antipolución clarificante de té matcha japonés. Esta me gustó muchísimo. Para limpiar en profundidad el rostro. Yo, esta mascarilla me gustó muchísimo. Después que yo me coloco este tipo de mascarilla, siempre me pongo un hidratante. Sea piel con piel, en crema, lo que sea, siempre me pongo un hidratante después porque la piel te queda seca. Te absorbe todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Y te limpia bien en profundidad, cosa que a mí me gusta. Eso yo no lo hago todos los días, yo lo hago una vez cada 15 días. Me encanta, sinceramente. Esta mascarilla es muy buena. Si la puedo comprar en grande, claro que la compraré. Esta otra mediterránea de leche de almendra me gusta muchísimo. Esta mascarilla de leche de almendra también me gusta muchísimo. Pero tú te la colocas y es como para exfoliar, es de The Body Shop. Muy rica, me gusta. Si algún día la pido en oferta, me la compro porque me gusta mucho. Esta otra de aloe de vera de la marca Lowas. Esta ultra hidratante me gustó mucho. Y esta fue la que coloqué detrás de la antipolución de The Body Shop que les acabo de mostrar. Y nada, estos fueron todos los productos de cuidado facial que yo terminé en este
En este tiempo, en este periodo, desde el último producto terminado, espero que les haya gustado. Mi gente, perdonen lo largo del vídeo, intenté ir lo más rápido posible. Déjenme en sus opiniones cuál de estos productos has probado, cuál no, por qué. Y si coincides con mi opinión, si no coincides con mi opinión, también me encantaría saberlo. Por favor, siempre déjamelo en tus comentarios. Nada, mi gente, si has terminado muchísimos productos terminados, como yo, las espero en el próximo vídeo, que saben que va a ser la continuidad de este producto terminado, donde vamos a ver todo los de cuidado del cuerpo y cuidados del cabello y cuidados del embarazo, también de las estrías del embarazo, que tengo algunas cremas allí. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!